Vive Camilo en San Francisco, California, junto a su esposa y el hijo de un primer matrimonio de Isabel. Pero no pierde el contacto con sus amigos y familia. Realmente, desde su llegada a Estados Unidos, trabaja en varios lugares y busca la vía para llegar hasta Fidel, en México. Le escribe a su amigo Reinaldo, hermano de Rafael Sierra. Nunca podrás imaginar con qué ansias he deseado regresar a esa nuestra querida Cuba. Y sin embargo, he tenido que ahogar mis sentimientos en el silencio de las noches en vela, pensando qué hacer. Pensando lo cobarde que fui cuando abandoné a Cuba en el momento en que ella necesitaba de sus hijos. No deja nunca de escribir a sus padres, menos aún cuando le conceden el permiso oficial para vivir en Estados Unidos, ni tampoco cuando se separa de Isabel. Hoy vuelvo a escribir, no inspirado por la nostalgia. Con mis 24 años me siento suficientemente responsable de mis actos. Y no soy el muchacho que tú crees, vieja. Eso quedó atrás hace mucho. Pasé por cosas que ustedes están muy lejos siquiera de imaginar. Cosas que nunca les conté por no intranquilizarlos. En todo ese tiempo supe perfectamente lo que hacía. Como sabía perfectamente lo que hacía el día que me casé. Como también sé perfectamente lo que hago al separarme. No es esta una carta pidiendo consejos. Es una carta que les escribo con verdadera franqueza. Es una carta de hijo a padres, con toda sinceridad. Lo que sí puedo asegurarles es que mis acciones, aunque a veces no lo parezcan, están hechas con limpieza y por lo tanto con su resultado natural, tranquilidad de espíritu y conciencia. Siento mucho haber hecho este viaje. Mejor hubiera sido el quedarme, aunque fuera bajo tierra. Me iré para México y después a Cuba. Creo que será más corto y barato el viaje. Y a su amigo el gordo Joe le da otros detalles cuando escribe. A mi modo de ver las cosas, hay un solo camino digno de terminar la situación actual en Cuba y con sus responsables. Seguir la causa de Fidel. El miércoles 19 de este mes me voy a México. Allá podré hacer más contactos con el muchacho que te hablé. Voy con el único interés de ser útil y hacer lo más que pueda. Con esa decisión tomada, en pocos meses logra reunir el dinero para el viaje. El 18 de septiembre de 1956, el Consulado General de México en San Francisco, California, entrega a Camilo la visa de turista número 935. Al día siguiente, va en busca de su nuevo destino. Isabel y su amigo Rafael Sierra lo despiden en la terminal. Él dijo adiós con su franca sonrisa. Llega a Ciudad Juárez y luego al Distrito Federal, hospedándose en el Hotel Rioja. Y ya desde México responde una carta a la familia, en la que no falta el sentido del humor. De mi regreso no estén preocupados, sin falta les avisaré. Voy a dejar esta. Tengo que ir a hacer ejercicio con la mano. Lavar unas medias y demás bobería. Recuerdos a la gente del barrio. Más tarde contacta con Reinaldo Benítez, el joven del que había hablado y que fue empleado de la tienda del Encanto cuando Camilo trabajaba en el arte. Él era del movimiento y podía ayudarlo para sumarse a los planes que se gestaban desde México. Vive en su casa por varios días en espera de aprobación y se dedica a arreglar los muebles de la casa. Otras veces paseaban por las calles de Ciudad México y se entretenían con sus ocurrencias y algunos trucos de magia que él hacía. Los preparativos para la expedición del Granma estaban en camino. Su interés es incorporarse, pero no le resulta fácil. Ya todo está listo y los hombres seleccionados. No lo conocen. No es enviado por el movimiento. Su único aval es la cicatriz en la pierna y su gran disposición para unirse y luchar por Cuba. Por fin lo acepta. Es uno de los últimos de la lista. Va para el campamento de entrenamiento al mando de Faustino Pérez. Llegó a convertirse en un tirador certero. Se siente satisfecho al ser admitido y escribe a otro amigo. Desde el mismo momento de pasar la frontera sentí una gran tranquilidad, que significa ir a cumplir con lo que yo considero soy el deber primero, el deber para con la patria. Créeme que si no hago esto, no podría vivir tranquilo más nunca. Y ya le había escrito a su hermano Humberto.
Yo mismo he pensado y estudiado los 24 años de mi vida y he llegado a la conclusión de que nada soy y que nada valgo. ¿Qué tengo? ¿Qué he hecho? ¿Qué soy? Nada que siquiera valga la pena gastar tinta y papel en explicarlo.